Últimas noticias de Estados Unidos de América. Trump llama a los diputados ultras. Mis amigos, como te contábamos en la emisión pasada, el legislativo estadounidense se reúne de nuevo tras el fracaso histórico del martes para elegir presidente. El expresidente de Estados Unidos, el patriota, Donald Trump, ha decidido intervenir para intentar solucionar el embrollo en el que se ha metido el Partido Republicano después de que su ala ultra boicotease este martes el nombramiento de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. Que el partido mayoritario no sea capaz de ponerse de acuerdo para nombrar al speaker en primera votación es. Trump ha estado haciendo llamadas y ha puesto un mensaje en su red social, Truth Social, pidiendo el apoyo a McCarthy. Amigos, lo del expresidente no es ni mucho menos que una llamada a la unidad del partido. Al tiempo que pide elegir a McCarthy, denigra al líder en el Senado, Mitch McConnell, con el que su enfrentamiento es abierto. Pero incluso Trump es consciente del espectáculo de irresponsabilidad y chantaje que están dando algunos representantes ultraconservadores. En un mensaje Trump ha escrito, anoche tuvieron lugar algunas conversaciones realmente buenas, y ahora es momento de que todos nuestros grandes miembros republicanos de la Cámara de Representantes voten a favor de Kevin McCarthy, cierren el acuerdo, logren la victoria y vean a la muy loca Nancy Pelosi, anterior presidenta de la Cámara, volar de regreso a casa, a una California muy quebrada, ha escrito. Republicanos, no convirtáis un gran triunfo en una gigantesca y vergonzosa derrota. Es hora de celebrar y os lo merecéis. Kevin McCarthy hará un gran trabajo, solo obsérvenlo, ha añadido el expresidente Trump. Estas fueron las palabras emotivas del titán a todos los republicanos. Y esto sirve mis patriotas para que todos se den cuenta que el titán tiene bastante peso en el Partido Republicano. ¿Y tú dime qué opinas?